Bueno, vamos a hablar con él también. Oiga, el tema es Ecuador pierde 1 millón de kilómetros, Ecuador pierde 1 millón de kilómetros cuadrados del mar. Preocupante esto que está en redes sociales. Y lo digo porque tiene nuestro invitado, como está en el grupo de WhatsApp, tengo su número, a diario replica la misma información. Ecuador pierde 1 millón de kilómetros cuadrados de mar. Incluso también hace referencia a un artículo escrito acá en el diario a nivel de la provincia por un señor de apellido Pillay, si no mal recuerdo el nombre, que lo replica. Y bueno, queremos saber cuál es esta preocupación que tenemos ahora en nuestro país. Bueno, fundamentalmente este es el tema que el país entero debe debatir a fondo, porque la Asamblea Nacional el 5 de agosto pasado resolvió poner en marcha una reforma del Código Civil dirigida a reducir nuestro mar territorial de 200 millas a solo 12 millas de mar territorial. Esto implica una pérdida de 188 millas, pero ¿qué son 188 millas en el mar ecuatoriano? Son más de 1 millón de kilómetros cuadrados de mar, es decir, 4 veces más que el territorio continental. Esta disposición introducida por la Asamblea Nacional está en conocimiento ahora del presidente Lasso. Queremos pedirle desde aquí, desde Manta y desde este prestigioso programa de noticias, que vete esa disposición, porque constituye un acto de traición a la patria, constituye un acto de mutilación territorial de gravísimas consecuencias para el presente y el futuro de los ecuatorianos. Esa reducción de nuestro mar territorial implica no solamente la pérdida de nuestra absoluta soberanía sobre ese mar, es decir, sobre los recursos ictiológicos, sobre la pesca, sobre los fondos y suelos marinos y los subsuelos marinos, implica también la pérdida sobre la soberanía territorial aérea y también implica la pérdida de nuestros derechos espaciales en esa dimensión. Implica también la pérdida de nuestros derechos de defrontación en Antártida, estimados en alrededor de 323 mil kilómetros cuadrados. Estamos frente a la mayor mutilación de la historia territorial de nuestro país, realizada en la época republicana. Y por lo tanto, esta es una cuestión de la cual no podemos hacernos de la vista gorda, como lamentablemente muchos medios de comunicación lo han hecho. Es un tema que tiene que ser discutido y debatido y que tiene que ser repudiado por el conjunto del pueblo ecuatoriano. Marcelo, ¿okay? La pregunta es que, bueno, este tema del que usted está hablando, de esta reforma del Código Civil que reduce el mar territorial ecuatoriano de 200 a 12 millas, esto viene desde la anterior administración del señor Lenín Moreno. Y entonces, este es uno de los proyectos que no fue aprobado y que salta ahora y que son que lo toman la actual asamblea para darle el paso, la luz verde a esto, que es bastante preocupante. Pero vamos a analizar cuál es la intención, cuál es el objetivo, entre comillas, de esta reducción. ¿Cuáles son los argumentos y quiénes dan ese argumento para que se haga este corte, esta reforma al Código Civil? ¿Con qué intención, con qué objetivo? ¿Quiénes son? Queremos saberlos. O sea, hay que dar nombres para realmente tener claros quiénes son los que tienen que o quieren perjudicar al territorio ecuatoriano. Bueno, esta es una consecuencia de la adhesión de Ecuador a la CONMEMAR, que el presidente Correa la puso en marcha contra todo tipo de resistencias que las expresamos oportunamente en el periodo en que él era presidente de la República, señalando precisamente que la adhesión a la CONMEMAR implicaría una mutilación territorial del país. La respuesta del entonces presidente Correa es que la adhesión a la CONMEMAR no es que reducía nuestro mar territorial a 12 millas, sino que lo ampliaba a 350 millas. Esa afirmación, como lo demuestran los hechos, es falsa. No hay tal ampliación a 350 millas. La CONMEMAR no reconoce más que la soberanía territorial de los países adherentes a esta convención internacional de solo 12 millas, lo cual es lesivo a toda la evolución histórica de nuestra nación. Nosotros hemos ejercido soberanía territorial marina sobre 200 millas y más de 200 millas. La hemos ejercido hasta las Islas Galápagos, que son 525 millas de distancia, cuando en la década de 1830, el presidente Flores declaró expresamente, frente a la disputa con los piratas y corsarios ingleses que asolaban nuestras Islas Galápagos, que el Ecuador
tiene plena soberanía sobre las Islas Galápagos. Para Manaví, quiero hacerles una reflexión adicional. Las Islas Galápagos son una continuación geológica de Manaví. Son la emergencia en la superficie en el occidente del Pacífico. De estas Islas Galápagos corresponden a la cordillera de Manta, como la he venido calificando permanentemente en el país y en el mundo, a la cordillera de Carnes. Esta es una cordillera submarina que se empata en la placa continental sudamericana a la altura de la provincia de Manaví. De manera que las Islas Galápagos, lo he dicho varias veces, son manabíes. Por eso ustedes encontrarán muchas veces pingüinos de Galápagos en las playas de Manaví. Nuestra relación histórica con las Galápagos se extiende a más de 4.000 años de lo que conocemos de historia. Los Valdivias iban y venían de Galápagos hace 4.000 años. Así lo establecen los mismos arqueólogos manavitas. De manera que no hay ningún motivo para que el Ecuador renuncie a la soberanía de Chimborazo, renuncie a la soberanía sobre la cuenca del río Guayas, renuncie a la soberanía sobre la Amazonía y ahora preténdase renunciar a motu propio 1.000.000 de kilómetros cuadrados de soberanía sobre nuestro mar territorial. En lo que constituye la mayor mutilación territorial de la historia, como lo he señalado, es por esto que este tema tiene que ser puesto sobre la superficie. Lamentablemente, o nos engañó el presidente Correa, o se engañó él mismo, o le engañaron a él cuando planteó la adhesión a la COPEMAR, cuya consecuencia no es la ampliación de nuestro mar a 350 millas, sino la reducción de nuestra soberanía territorial a 12 millas, lo cual tiene consecuencias sumamente graves. Una de ellas es, obviamente, la pérdida de la capacidad de nuestras Fuerzas Armadas, de nuestra Marina, de nuestra Fuerza Aérea, para resguardar, vigilar y controlar y ejercer la soberanía sobre todo ese mar territorial. En el contexto actual, eso tiene beneficiarios muy claros. Unos de ellos son las gigantescas flotas pesqueras que están depredando nuestros mares, llevándose millones y millones de toneladas de peces. Las estima el año pasado en la Asamblea Nacional, los defensores de la CONVEMAR señalaron que en cada incursión la flota china, solo la flota china, y es una de las flotas, tal vez la más grande, pero solo una de las flotas extranjeras que han incursionado en nuestros mares como consecuencia de la adhesión a la CONVEMAR, se lleva 5 millones de toneladas. Eso será un pichincha de peces, un cotopaxi de peces, y hacen 4 incursiones al año. Estamos ¿en plata cuánto sería también en plata? Oiga, don Marcelo. Esos son 40.000 millones de dólares al año, solo de la flota. Oiga, China, con eso con eso podríamos solucionar nuestros problemas económicos como país. Don Marcelo, a ver, una situación. A ver, la asamblea presidida por el arquitecto El Corcho Cordero, así se le apodaba, no creo que el Cuencano, el Cuencano. Falta el respeto, ¿no? Esa asamblea fue la que de alguna manera santificó la adhesión a la CONVEMAR. Ya. Pero también es importante preguntar si son recuperables. Son recuperables, porque de acuerdo al artículo 4 de la Constitución determina que el territorio es inalienable, irreductible, inviolable. Oiga, y usted no ha escuchado también que el lagarto que traga no vomita. Bueno, pero yo no creo que en este caso... Bueno, lo que la pregunta suya, colega, es absolutamente fundamental, ¿no? La adhesión a la CONVEMAR es inconstitucional, precisamente porque viola el artículo 4 de la Constitución que usted señala respecto a que el territorio ecuatoriano es irreductible, de manera que bajo ningún concepto podemos reducir nuestro territorio. En segundo lugar, porque esa adhesión a la CONVEMAR es inconstitucional, precisamente por ese artículo y por muchos más. Y también, efectivamente, porque esa resolución que adoptó la Asamblea presidida por Corcho Cordero es violatoria también del pronunciamiento de la Corte Constitucional, que señaló que el Ecuador podría adherirse a la CONVEMAR en todos los aspectos en los que no sea lesiva la Constitución de la República, y que la adhesión a la CONVEMAR debía realizarse después y solo después de la reforma al Código Civil que acaba de hacer la Asamblea Nacional el 5 de agosto y que esperamos desde el presidente Lasso, como lo hemos señalado, y de las reformas constitucionales del caso. Ahora, vale la pena hacer algunas reflexiones históricas sobre este tema. Ese artículo 609 fue introducido en el Código Civil por el gobierno de Clemente Yerovín Daúd, y no fue un accidente, fue una necesidad y un debate muy profundo de la sociedad ecuatoriana, que conocía mucho más de estos temas en la década del 60 que 60 años después. Y el pueblo ecuatoriano estaba sumamente preocupado porque habían serias lesiones a nuestras aguas territoriales. Las que se iniciaron, que se hicieron de dominio público cuando el gobierno del presidente Carlos Julio Arosemena
precisamente a la altura de la provincia de Manabí, de Jaramijó, empezó a detener una serie de buques pesqueros estadounidenses que estaban en faenas depredadoras de la pesca ecuatoriana. Y esa, según el testimonio que dio Carlos Julio Arosemena en la Asamblea Constituyente electa en el año 66, esa fue la causa por la que fue derrocado en 1963. Al derrocamiento de Carlos Julio, la dictadura militar estableció secretamente un modus vivendi con Estados Unidos para autorizar secretamente, insisto, a barcos estadounidenses pescar en nuestras aguas. Este modus vivendi, como se conoció, fue denunciado el último día de la dictadura militar por disposición de la Junta Consultiva de Relaciones Exteriores, que en esa época la presidía el Zuro Córdoba, Andrés Córdoba, y por decisión del ministro, del último ministro, el último canciller de la dictadura militar. En la constituyente, uno de los temas fundamentales fue nuestra soberanía territorial marítima. Y esto llevó a que este gran debate que el país vivió en el año 66 llevó a Clemente Yerovi Vindaburo a marcar un hito en la historia jurídica del país al introducir expresamente en el Código Civil nuestra soberanía plena sobre las 200 millas de mar y a determinar con absoluta precisión los conceptos con los cuales se realiza la delimitación marina ecuatoriana. Esto está siendo tirado abajo por una Asamblea Nacional, la actual, que desconoce completamente la historia y que renuncia en acto de violación a la Constitución de la República y en acto de traición a la patria, sancionado por el Código Penal, una mutilación territorial de estas medidas. 7:48. Pero la pregunta minutos. Que hacía mi colega, si me disculpas, quiero responderla. Tenemos el pleno derecho de adherirnos y de denunciar los convenios internacionales. Ningún convenio internacional es una camisa de fuerza que esté por encima de la soberanía de las naciones. Por eso mismo se llaman convenios internacionales, se llama derecho internacional. Es derecho entre naciones. Y no es posible legislar entre naciones lesionando los derechos soberanos de las naciones. Por lo tanto, el Ecuador tiene plena competencia para denunciar a la CONVEMAR y restituir su plena soberanía sobre sus 200 millas de mar continental e insular. 7:48 minutos, el diálogo con el señor Marcelo Larrea sobre el tema Ecuador pierde 1 millón de kilómetros solamente cuadrados hay una de mar. Hay una pregunta. Quería acotar algo al respecto también. No sé, estaba escuchando también los argumentos que son válidos totalmente. Y este recorte territorial me parece increíble. O sea, esto es como insólito. Que en Ecuador, en la actualidad, se esté legislando en forma regresiva, ¿no? Además de ser inconstitucional también, yo creo que es inaceptable que para adecuarse a las normas de la CONVEMAR, el Poder Legislativo de la República haya renunciado a la soberanía del 94% del mar territorial del país. Preocupa, sí, porque en este caso nos estamos quedando sin nada ya, pues. 7:49 minutos. 7:49. Estucho, algo iba a decir usted. No, yo prefería que más bien conteste la pregunta porque lo otro es una situación media suspicaz lo que me están haciendo como un poco de intermediario para hacer la pregunta al señor Marcelo Larrea. Bueno, lo mío era un poco más bien un poco de comentario lo que estaba dando a conocer, pero en todo caso, si tiene que agregar algo a nuestro invitado, no hay ningún problema también. A ver. Me dice, ¿cómo así se preocupa una persona que es oriunda de la sierra y no un costeño de un tema tan importante? Pero esa es la pregunta. O sea, eso sí dolió. Pero es que mire usted que las verdades duelen. Sí, señora, él está luchando, ¿no es cierto?, por un tema, lo está haciendo, no desde ahora. Yo he escuchado algunas opiniones respecto al tema del mar territorial del señor Larrea. Entonces, el amigo dice, a ver, ¿y por qué siendo él de la sierra y no por qué los de las costas no se adhieren a un tema de esta naturaleza? Volvió a doler eso. ¿Qué le parece a usted, don Marcelo? No queremos sacarlo de contexto tampoco, ¿ah? Sí, muchas gracias. Bueno, yo soy ecuatoriano, nací en Quito, naturalmente, y la causa de nuestro mar territorial es una causa que la República del Ecuador ha abrigado durante 200 años de historia. Nosotros, en la época de Flores, el general Villamil, que fue un general del ejército libertador de Simón Bolívar, fue el gobernador de Galápagos y limpió a Galápagos de los piratas y corsarios ingleses. Inglaterra era la potencia naval más grande del mundo en esa época y le ganamos también la guerra. Eloy Alfaro escribió también páginas notables en defensa de la soberanía de nuestro mar territorial.
lo hemos señalado varias veces en el sentido de que cuando se debatía la construcción del Canal de Panamá, hubo enormes presiones para que Ecuador venda las Galápagos, alquile las Galápagos, desde un pequeño puerto en las Galápagos, porque se consideraba, y geopolíticamente es así, que quien controla las Galápagos controla el Canal de Panamá, y que por lo tanto el control del canal de las Galápagos definía quién debía construir el canal. Había una disputa entre Inglaterra, Francia y Estados Unidos al respecto. Inglaterra cedió a Estados Unidos sus pretensiones, Francia recibió la concesión de Colombia para la construcción del Canal de Panamá. Estados Unidos ganó esa guerra, Francia tuvo que retirarse, Estados Unidos pagó un alto precio por el retiro de Francia, Colombia perdió esa guerra, vino la mutilación territorial de Colombia y Colombia perdió Panamá. Y el único país que quedó indemne con una absoluta soberanía sobre su mar territorial y sus islas Galápagos fue Ecuador, gracias a la genial política exterior del presidente Riopar, manabita de corazón, ¿no? Y Velasco Ibarra ganó la guerra del atún. Velasco Ibarra ganó la guerra del atún en el año 71 a la administración de Richard Nixon. La Marina Ecuatoriana había detenido 154 buques pesqueros estadounidenses obrando en nuestras aguas. Y Velasco Ibarra unió a América Latina entera y derrotó 22-1 a Estados Unidos en la OEA y obligó a Estados Unidos a pagar las indemnizaciones de rigor para liberar esos buques y a someterse a la legislación ecuatoriana sobre sus 200 millas de mar territorial. No es el único capítulo importante que Velasco Ibarra escribió en este ámbito. También en el año 46 expulsó a la base militar norteamericana de Galápagos, que era una gigantesca base. Lo hizo apenas menos de un año después de que Estados Unidos había echado las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, y cuando el mundo estaba de rodillas de Estados Unidos. Y un pequeñito país del Pacífico Sur tuvo la valentía, la audacia y la dignidad de recuperar su soberanía sobre las Galápagos y expulsó a la base militar, que no era cualquier base, era una base que tenía 10.000 marines, varias veces mucho más grande que Guantánamo en Cuba, por ejemplo. De manera que el Ecuador ha escrito páginas heroicas en la defensa de su soberanía territorial. Yo soy ecuatoriano, nací en Quito. Quito para mí es la nación entera, ese es su nombre milenario. Además, me he sentido siempre muy vinculado a la provincia de Manabí por la enorme importancia de la historia de Manabí, la historia de nuestra nación, de todas las culturas prehispánicas y milenarias de la provincia de Manabí. De manera que, siendo esto una preocupación que surge desde la capital de la República, es una preocupación legítima a la que todos los costeños y todos los galapagueños deben unirse, porque es una causa a fondo. Y en el caso de los manabitas, está en su corazón. No podemos olvidar que geológicamente e históricamente, las Galápagos, dentro de la estructura de la evolución de nuestra nación, son manabitas. No solo que los Valdivias ya iban y venían de Galápagos, conocían las corrientes marinas, los vientos alisios, con gran facilidad, y desarrollaron mecanismos de navegación muy sofisticados, tal vez los más sofisticados del mundo para la época, sino que además, geológicamente, como lo he señalado, las Galápagos son una proyección de la provincia de Manabí en el oeste del Océano Pacífico. 7:55. Pero en este tema, Miguel Ángel, una golondrina no hace verano. Habrán más personas que se han juntado, se han sumado a esta versión que tiene, o esta actitud que tiene, bueno, Marcelo Larrea. Aquí ya estamos tres más. Sí, sí, más pero el articulista Pilar, que también escribió en una vida, son cuatro y él cinco. Vamos sumando, hermano. Pero él debe tener también. Ya poquito a poquito se va llenando el buche. Sí, sí, así dicen. Así es. ¿No es cierto, Marcelo? ¿No es cierto? Sí, se van sumando todos los días. En la medida en que los ecuatorianos y ecuatorianas conocen esto, no tengo ninguna duda que el 99% de los ecuatorianos van a reivindicar esta causa. No es una causa personal, es una causa de la historia de nuestra nación y nos convoca a todos a cerrar filas, porque por ahora el presidente Lasso vete esa reforma inconstitucional del Código Civil, porque avancemos en la denuncia de la CONVEMAR, porque restituyamos plenamente nuestra soberanía territorial marina. Me extraña, por ejemplo, que los soldados de las Fuerzas Armadas, los marinos rasos, no estén exigiendo al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas que asuma la responsabilidad de defender integralmente la soberanía territorial del país. Pero es que y que mediante una maniobra jurídica el Ecuador pierde una guerra que no se ha desatado y en esa guerra pierda las 4/5 partes del territorio de la nación. Además, consagradas en el derecho internacional. No es porque
por simplemente por el talento y la genialidad de Velasco Ibarra, que ganó la Guerra del Atún en el año 71. Es porque sus fundamentos jurídicos son absolutamente incontestables. Nosotros tenemos una soberanía histórica sobre las Galápagos, sobre nuestros mares. La Declaración de Santiago de 1952, en las que Ecuador, Perú y Chile declararon su soberanía territorial, continental e insular sobre un mar de 200 millas, tiene plena validez universal, está inscrita en las Naciones Unidas. Ustedes pueden entrar a la página de las Naciones Unidas y pueden ver que es parte integral del derecho internacional, que exige no solamente a los países signatarios de la Declaración de Santiago por Tratado del Pacífico, sino a todos los países del mundo. De manera que solo la ceguera y este acto, esa pasión de algunos por traicionar a la patria, por ignorancia o quién sabe por qué otros motivos perversos, puede conducirnos a la pérdida de nuestra de ese millón de kilómetros cuadrados. 7:57, esa es la hora, nuestros amigos oyentes, estamos llegando a la parte final, también le estamos agradeciendo a nuestro invitado, Marcelo Larrea. Le quería preguntar, como periodista también, ¿qué opinión le merece el tema del Cerro Montecristi? Que tiene que tener conocimiento, obviamente, como todo ecuatoriano, se está enterado también. Esta preocupación es como una cortina de humo, ¿no? Manaví está preocupada por el Cerro de Montecristi. Supuestamente las Fuerzas Armadas están tratando de crear esta base de observación satelital en el Cerro de Montecristi para proteger nuestros mares del narcotráfico. Pero lo fundamental, que es la soberanía territorial marítima, que permitiría a nuestras Fuerzas Armadas intervenir claramente contra el narcotráfico, no se quiere ver. No se ve. Lo importante es que nuestra Marina y nuestra Fuerza Aérea tengan soberanía territorial y puedan obrar sobre nuestro mar para que puedan enfrentar al narcotráfico. Todo lo demás es pura propaganda y supercherías de cualquier naturaleza. Y evidentemente, el Cerro de Montecristi es un símbolo histórico del manabitismo, pero además es un centro de una enorme riqueza arqueológica, de manera que debe ser protegido. Y deben establecerse los mecanismos que sean necesarios para fortalecer la capacidad de observación de nuestras Fuerzas Armadas en nuestro mar, pero la primera condición es que asumamos nuestra soberanía territorial marítima. Todo lo demás es un acto de capitulación, lo digo con franqueza, al narcotráfico internacional. Ok, gracias también. 7:59, Marcelo Larrea, será hasta una próxima. Estaremos en contacto también para seguir en este tema de la soberanía de nuestro mar también, porque nos parece bastante, muy preocupante este tema. Así que le estamos agradeciendo y siga disfrutando también del cafecito Pepa. Así que, mil gracias. Ya, ha sido un gusto. Es muy grato estar con ustedes. Muy buenos días. Ok, buenos días. Sin barajos, en la 2020, online, de radio.